Muy bien. Vamos a pasar ahora al apartado de las dermatosis infecciosas. No os asustéis porque vamos a hablar de bastantes patologías. Tenéis que saber lo más importante de cada una. Sobre todo, saber reconocer las imágenes, diagnóstico y tratamiento. Empezamos por el VIH. El VIH es una patología que vais a ver durante un montón de tiempo en infecciosas. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Que sepáis la patología cutánea más frecuente y más típica en los pacientes VIH. La patología más frecuente va a ser, el tumor más frecuente va a ser el sarcoma de Kaposi. ¿Por qué os digo sarcoma de Kaposi? Porque está relacionado con el virus herpes tipo 8. El sarcoma de Kaposi, tumor más frecuente del VIH, relacionado la etiología con el virus herpes tipo 8. ¿Vale? Tener cuidado si os dicen cuál es el tumor más frecuente en un VIH, ¿cuál va a ser? Muy bien, los linfomas gástricos, ¿vale? Pero si me dicen cutáneo, va a ser el sarcoma de Kaposi. En el caso de que me digan la patología infecciosa más frecuente, recordad candidiasis orofaríngea, ¿vale? Candidiasis orofaríngea, como la imagen que tenéis aquí y estáis viendo ahora mismo. Recordad que van a ser unas lesiones blanquecinas, que van a dar un aspecto como de yogur, ¿vale? Un aspecto grumoso, localizadas por toda la cavidad oral. ¿Y cuál va a ser la dermatosis no infecciosa más frecuente del paciente VIH? Va a ser la dermatitis seborreica, que afecta sobre todo a las áreas seborreicas de la cara, que van a ser la zona de las cejas y de los surcos laterales de la nariz. Muy bien. Es importante que diferenciéis la leucoplasia oral vellosa de la candidiasis oral. La leucoplasia oral vellosa va a ser una lesión blanquecina, una placa blanquecina, que se va a localizar en los laterales de la lengua, cuyo agente etiológico va a ser el virus de Epstein-Barr y que no va a desprenderse con el raspado. Importante, no va a desprenderse con el raspado. Cuando yo cojo un depresor lingual, intento desprender esa lesión, no va a poder ser posible. No va a tener terapia específica. Se da en el paciente VIH, no tiene tratamiento específico para ella. ¿Cómo la voy a tratar? Pues mejorando la inmunidad, ¿vale? Con la triple terapia, al mejorar la inmunidad, se resuelve esta patología o al menos la controlo. Bien. Y por último, recordar que es importante de la leucoplasia oral vellosa, que es una lesión premaligna. Por lo tanto, la tengo que vigilar, porque puede degenerar en un carcinoma epidermoide de lengua. ¿Vale? Ahora la vamos a comparar con la candidiasis oral, otra patología que me va a dar lesiones de color blanquecino en la mucosa oral. Estas van a ser completamente distintas. Se van a distribuir por toda la cavidad oral, en vez de en los laterales de la lengua, y además se van a desprender muy fácilmente con el raspado. Cogéis un depresor lingual, intentáis desprender las lesiones y estas van a salir perfectamente. El agente etiológico de este cuadro, como su nombre indica, es la cándida, ¿vale? Predominantemente la cándida albicans. ¿Y con qué lo voy a tratar? Pues esto sí que va a tener tratamiento específico, que van a ser o bien nistatina o bien los imidazólicos. Vamos a ver alguna cosa importante de los virus. Vamos a ver el virus de herpes simple. El virus de herpes simple, recordar, como cuando hemos visto las lesiones elementales, la clínica van a ser unas vesículas agrupadas sobre una base eritematosa, ¿vale? En cualquier localización, vesículas agrupadas sobre base eritematosa. Voy a tener dos serotipos, el serotipo 1 y el serotipo 2, dos localizaciones. Localización genital y localización extragenital, y se van a comportar de diferente manera. La localización genital, en la mayoría de los casos, está producida por el serotipo 2, ¿vale? Pero hay un 20% de los casos que son serotipo 1. Bueno, pues la localización genital, la primoinfección, va a ser sintomática. Y esto es importante que lo recordéis.
cuando viene un paciente a la urgencia y viene con una úlcera en el pene, lo primero que tenéis que pensar es que sea de causa traumática. Pero la causa infecciosa más frecuente de una úlcera traumática es la infección por el herpes genital, la primoinfección, ¿vale? Y lo mismo, vesículas o erosiones agrupadas sobre base eritematosa en esa localización. En cambio, el virus herpes simple, cuando se localiza a nivel extragenital, la primoinfección va a ser casi siempre asintomática. Cuando es sintomática, ¿qué es lo que ocurre? En menos de un 5% de los casos, ocurre en niños pequeños y el cuadro se llama gingivoestomatitis herpética. Es un cuadro muy llamativo donde salen lesiones en toda la mucosa oral, además hay malestar general, odinofagia, adenopatías, ¿vale? Pero ¿conocéis a mucha gente o muchos niños que le haya pasado esto? No. ¿Conocéis a gente con herpes orofacial recidivantes? Pues seguramente a mucha gente. ¿Por qué? Porque la primoinfección a nivel extragenital o a nivel oral va a ser asintomática, ¿vale? En cambio, las recidivas van a ser muy frecuentes. Bien. ¿Cuándo vamos a tratar el herpes simple? Lo vamos a tratar en tres situaciones. La primera situación va a ser la primoinfección. Como os he comentado, o bien la gingivoestomatitis herpética, poco frecuente, o bien la primoinfección por el herpes genital, más frecuente. Vale. Segunda situación, en pacientes inmunodeprimidos. En pacientes inmunodeprimidos trato el virus de herpes simple. Y la última situación va a ser en ocasiones especiales. Una ocasión especial típica es cuando un paciente con una patología dermatológica de base, como por ejemplo una dermatitis atópica, se infecta con el virus herpes simple. Va a dar un cuadro más llamativo que se llama eczema herpético, en el que van a aparecer pues regular estado general, adenopatías y lesiones más extensas. En este caso sí que sería necesario tratarlo. Así, primoinfección, primera situación, segunda situación, pacientes inmunodeprimidos, y recordar esta situación especial del eczema herpético. ¿Y cómo voy a tratar esta infección por el herpes simple? Bueno, pues siempre vía sistémica, ¿vale? Esto es importante, porque habréis visto un montón de veces tratar con aciclovir vía tópica. Pues el aciclovir vía tópica, para la típica calentura en la boca o la típica infección por herpes orofacial recidivante, pues el aciclovir no está demostrado que sirva para nada, ¿vale? Para el MIR esto es muy importante porque lo han preguntado. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta situación? Simplemente poner un tratamiento tópico con un antibiótico para que no se me sobreinfecten las lesiones, ¿vale? Recordar, el aciclovir tópico no ha demostrado eficacia y los dermatólogos no lo utilizamos. El virus de la varicela zóster. El virus de la varicela, todos sabéis cómo es la clínica empieza con unos pródromos de malestar general, el paciente se encuentra regular y tras un tiempo de pródromos le aparece la clínica. ¿Cómo va a ser esa clínica? Pues van a ser unas lesiones distribuidas por, generalmente por tronco, por cabeza, por extremidades, que van a ser vesículas, que se van a umbilicar y van a tener una base eritematosa. Y estas lesiones van a estar en diferentes estadios en el mismo paciente. Es decir, puedo ver lesiones iniciales, puedo ver lesiones maduras y costras. Y esta conjunción de varias lesiones en el mismo paciente se llama imagen en cielo estrellado. ¿Vale? La varicela, el exantema de la varicela, típicamente es pruriginoso. Por lo tanto, la complicación más frecuente va a ser la sobreinfección de las lesiones. Al paciente le pica, se rasca y se las sobreinfecta. Esta es la complicación más frecuente. Muy bien. ¿Cuándo es más grave la varicela? ¿En pacientes adultos o en niños? Pues bueno, es mucho más grave en adultos. En los adultos puede dar lugar a un cuadro que es la neumonía varicelosa, que es un cuadro realmente grave, puede producir la muerte en un 25% de los casos, ¿vale? Entonces recordar esta complicación y recordar que en los adultos es bastante más grave la varicela.
Bien. Vamos con el herpes zóster. Bueno, el virus de la varicela zóster, como hemos visto, puede dar un cuadro que es la varicela, pero también puede dar un cuadro que se llama herpes zóster. ¿Cuándo ocurre esto? Pues la persona tiene que haber tenido contacto con el virus de la varicela, porque cuando el virus de la varicela entra en nuestro organismo, nos produce la varicela y posteriormente se queda acantonado en los ganglios neuronales. Entonces, de repente se activa y va por el trayecto de los nervios, produciendo intenso dolor y posteriormente aparición de lesiones. Bien, entonces, me van a aparecer lo mismo, lo típico de los herpes, me va a aparecer vesículas agrupadas sobre una base eritematosa, pero en este caso me van a aparecer siguiendo una distribución especial, que es una distribución metamérica, siguiendo las metámeras. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cuándo voy a tratar a los pacientes que vienen con un herpes zóster? Bueno, pues lo voy a tratar también en tres situaciones. La primera situación es que sea un paciente inmunodeprimido. En un inmunodeprimido siempre lo trato. La segunda situación es que el paciente tenga más de 50 años, que también lo voy a tratar siempre. ¿Por qué? Porque hay una complicación que se hace más frecuente cuanto mayor sea el paciente, que va a ser la neuralgia posherpética. En la neuralgia posherpética es, una vez que se te resuelven las lesiones, es un dolor muy intenso de tipo neuropático que no se va a controlar bien ni con antiinflamatorios comunes ni prácticamente con nada. Lo solemos intentar controlar o bien con antidepresivos o con antiepilépticos o con un tratamiento tópico que ha salido últimamente, que es la capsaicina tópica, pero vamos, que se controla bastante mal. Entonces, para evitarlo, tratamos a todos los pacientes mayores de 50 años que tengan lesiones de herpes zóster. Y también vamos a tratar las formas especiales. En este caso, las formas especiales van a ser dos. La primera va a ser cuando me afecta la zona de Ramsay-Hunt. Recordad, la zona de Ramsay-Hunt implica la región preauricular, parte del conducto auditivo externo. Por lo tanto, cuando me aparecen lesiones a ese nivel, me puede aparecer incluso alteraciones del equilibrio o hipoacusia. A ese nivel voy a tratarlo siempre. Y otra situación especial es cuando me afecta a la rama V1. La rama V1, recordar que afecta a la punta de la nariz y también a toda la zona oftálmica. Entonces, siempre que veo lesiones a ese nivel, tengo que consultar con un oftalmólogo, porque es importante evitar que el paciente se quede ciego, que haga una queratitis herpética y que pueda desembocar incluso en una ceguera. Pues en todos esos casos lo voy a tratar. ¿Y cómo lo voy a tratar? Lo voy a tratar con antivirales sistémicos, o bien con aciclovir o sus derivados, o bien con un fármaco que se llama bribudina. La bribudina es un fármaco que ha salido hace relativamente poco, que tiene varias ventajas con respecto al aciclovir. No es nefrotóxico, mientras que el aciclovir es intensamente nefrotóxico, y por otra parte, con una vez al día es suficiente. La posología es una vez al día durante 7 días, mientras que el aciclovir y sus derivados pues son 5 veces al día, 3 veces al día, una pauta que es más difícil de cumplir, sobre todo para los pacientes ancianos que están polimedicados. Y otra cosa que hay que tener en cuenta con la bribudina es que no lo voy a poder dar en pacientes que estén en tratamiento quimioterápico con 5-fluorouracilo, porque interacciona con este fármaco y no se puede dar. Vamos a ver las patologías cutáneas producidas por hongos. Entonces, dentro de estas patologías vamos a ver la pitriasis versicolor. La pitriasis versicolor está producida por Malassezia furfur, que es la forma patógena del Pityriosporum ovale. ¿Dónde se localiza este hongo? Pues normalmente es patógeno en las zonas más grasas de la piel. Las zonas típicas donde afecta va a ser el pecho y la espalda. ¿Cuál es la clínica? Me van a aparecer máculas hipo o hipercrómicas en estas localizaciones.
voy a hacer en la exploración física, voy a coger un depresor lingual y voy a raspar esas lesiones. Esto se llamaba antiguamente y se sigue llamando el signo de la uñada, y va a salir una descamación fina. Eso es muy típico de la pitiriasis versicolor. ¿Cómo lo voy a...? Me voy a apoyar también en el diagnóstico con una luz, que es la luz de Wood, que en este caso, en esta patología, me va a dar una fluorescencia amarillo-anaranjada de las lesiones. Y ya, haciendo una tinción de hidróxido potásico, me va a salir una imagen típica, que es en espagueti y albondiguillas. La candidiasis oral es otra patología fúngica que está producida por Candida albicans. Se llama albicans porque hace colonias blancas en el medio de cultivo. Es muy importante que tenga unos factores de riesgo como son la inmunosupresión, el embarazo, la humedad, el tratamiento con antibióticos, el tratamiento con anticonceptivos, que hace que la cándida, que se encuentra en las mucosas, en muchos de nosotros, incluso en la piel, que se vuelva de no patógena a patógena. Entonces tengo que tener muy en cuenta en las preguntas de mí si me hablan de estos factores de riesgo que os he comentado. Voy a poder tener diferentes cuadros clínicos, como un intertrigo candidiásico, como la candidiasis orofaríngea que vimos en el caso de los VIH, o incluso una queilitis candidiásica. ¿Cómo va a ser la clínica? Pues o bien las mucosas van a aparecer esos grumos blanquecinos que os explicaba antes, o bien en el intertrigo candidiásico es muy típico que aparezca una fisura en el fondo de pliegue y que aparezcan lesiones satélites, ¿vale? O satelitosis, que van a ser lesiones que están a distancia de la placa por donde progresa la cándida, como podéis ver en la fotografía. Recordad, fisuras en fondo de pliegue y satelitosis. Típico de la cándida. Esta imagen es importante que la recordéis porque es una de las que son muy típicas y que podrían caer en el examen MIR. La cándida también produce afectación de las uñas. Entonces tenéis que saber diferenciar una paroniquia o una paroniquia candidiásica, que está producida por cándida, o una tiña ungueal, que tienen dos diferencias. La primera diferencia es que la cándida suele afectar a la parte proximal de la uña, mientras que las tiñas afectan a la parte distal. Y la segunda diferencia es que la cándida afecta a la zona periungueal, mientras que las tiñas esta zona la respetan. Entonces, en una cándida voy a tener afectación proximal de la uña y perionixis, es decir, inflamación o afectación de la región periungueal. Por último, vamos a ver un caso típico de una infección fúngica en la piel, que es la esporotricosis. En este caso, os tenéis que fijar en el antecedente epidemiológico. El antecedente epidemiológico va a ser un pinchazo con un rosal o con un vegetal que tenga pinchos, como un cactus. Entonces, posteriormente va a aparecer una clínica que va a consistir en unos nódulos eritematosos a lo largo de del trayecto linfático. Entonces eso es típico de la esporotricosis. El tratamiento de esta patología va a ser el itraconazol. Y esta micosis es la única tratable con yoduro potásico. Vamos a ver la patología infecciosa producida por bacterias en la piel, que van a ser las piodermitis. Entonces, voy a tener dos microorganismos estrella, que van a ser los estafilococos y los estreptococos. Entonces, según sea el microorganismo, un estafilococo o un estreptococo, voy a tener diferentes patologías. Los estafilococos afectan a los anejos cutáneos, es decir, a los pelos y a las glándulas, ¿vale? Importante. Mientras que los estreptococos, a lo que afectan van a ser a la dermis. Vamos a tener el primer cuadro, que se llama impétigo. Este cuadro es importante que tengáis la imagen clara y las palabras clave también,
Bueno, los impétigos es una infección bacteriana de la capa más superficial de la piel y clínicamente lo voy a ver como costras de color amarillento, de color miel, que se llaman costras melicéricas. Es muy típico de los niños pequeños en las regiones periorificiales, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, y también es muy típico que se sobreinfecten de una zona a otra. Pues un niño que tiene un impétigo periorificial a nivel bucal, pues él se toca, se rasca y se puede diseminar el impétigo por otras localizaciones. Pero recordar siempre, costras, hace costras de color miel o melicéricas. Entonces el impétigo, hay dos tipos de impétigo, el impétigo ampolloso y el impétigo contagioso. El impétigo ampolloso, en vez de lo que os estaba comentando, forma ampollas. Pero el que tenéis que recordar es el impétigo contagioso, el que forma costras de color miel. El microorganismo más frecuente que produce este cuadro, a día de hoy, es el estafilococo aureus. Hasta hace unos años era el streptococo, pero actualmente es el estafilococo. Aún así, si esta patología estuviese producida por un streptococo, tenemos que tener en cuenta que los streptococos pueden dar lugar a una complicación posterior que va a ser la glomerulonefritis postestreptocócica. Vamos a ir con las piodermitis, con las patologías que produce el estreptococo. Por una parte vamos a tener la celulitis y la erisipela. La erisipela va a ser una patología en la que vamos a ver una placa eritematosa caliente con los bordes muy bien definidos y la típica localización es en los miembros inferiores. Afecta al estado general, es típica de pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, los pacientes diabéticos o pacientes que tengan insuficiencia venosa, y tenemos que buscar la puerta de entrada. Muchas veces la puerta de entrada puede ser una herida, una tiña pedis o cualquier solución de continuidad en la piel por la que entra el agente causal, que recordemos que son los estreptococos, en concreto el estreptococo piógenes del grupo A. Y recordar la clínica, porque también os puede caer una fotografía de esto. Placa eritematosa, caliente y afectación del estado general. Y bordes muy bien definidos. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las celulitis, en las cuales va a ser una afectación más profunda, en la que los bordes no van a estar tan bien definidos. Vamos a tener las patologías producidas por estafilococo, en este caso, pues que afecte a las glándulas, vamos a tener la hidrosadenitis supurativa. Este es un cuadro que va a afectar a las glándulas apocrinas, que generalmente están situadas en las ingles y en las axilas, y recordar que el agente causal, como os decía, es el estafilococo aureus. Es un cuadro que es... pues la verdad que bastante limitante para el paciente y bastante deprimente para el médico, porque es un cuadro que responde muy mal a cualquier tipo de tratamiento. Además, a los pacientes le da pues un olor característico y la verdad que es bastante limitante para la vida. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Pues tenemos o bien tratarlo con antibióticos durante largos periodos o bien tratarlo con retinoides y en alguna ocasión lo tratamos con cirugía, quitando pues todas las glándulas posibles de la zona. Entonces, recordar la hidrosadenitis supurativa como un cuadro muy recidivante, que tiene difícil tratamiento y que está producido por el estafilococo aureus, sobre estas glándulas apocrinas. Vamos a explicar el tema de los parásitos.
y en concreto os voy a contar la escabiosis. La escabiosis es una patología cutánea producida por un ácaro que se llama Sarcoptes scabiei. Entonces, este ácaro tiene un periodo de incubación de aproximadamente un mes, de aproximadamente 4 semanas. Entonces, ¿cómo se contagia? Pues se contagia manteniendo contacto con otro paciente, por contacto cutáneo. Entonces, a las 4 semanas aparece la clínica, que la clínica es un prurito muy intenso y aparecen unas lesiones. Las lesiones son hiperqueratósicas, generalmente en las zonas de los pliegues interdigitales, también es muy típico en regiones cerca de las areolas mamarias, que van a aparecer esas lesiones hiperqueratósicas y unos surcos, que van a ser los surcos acarinos. Entonces, en estos surcos es donde se va a encontrar el parásito. El prurito va a ser de predominio nocturno. El paciente va a estar con mucho picor por la noche. Entonces es importante hacer la anamnesis, porque la anamnesis vamos a saber que es una patología que se contagia, que va a ser del paciente y también de los convivientes del paciente. El paciente se va a quejar de que le pica por la noche, porque en este periodo del día es cuando el ácaro se crece y se multiplica. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues lo vamos a tratar con permetrina tópica al 5%. Le vamos a decir al paciente que se aplique esta crema desde el cuello hasta los pies, que se acueste por la noche con la crema puesta y se duche al día siguiente, y que vuelva a repetir el mismo procedimiento una semana después. Ese tratamiento se lo vamos a poner tanto al paciente como a los que conviven con él. Y por otra parte, toda la ropa que tenga, tanto la ropa de cama como la ropa que el paciente se pone, pues es muy importante lavarlo, o bien lavarlo a temperaturas elevadas, a 60-100 grados, o bien ponerlo en una bolsa con un cierre hermético, en una bolsa de plástico, y en una semana más o menos los parásitos ya no están, ya se han muerto, porque sin oxígeno no pueden vivir. Entonces, aparte de las lesiones hiperkeratósicas que os comentaba, hay otras lesiones que son muy típicas en escroto y en axilas, que son los nódulos escabióticos. Los nódulos escabióticos son reacciones de hipersensibilidad. En estas lesiones no se encuentra el parásito. Entonces, estas lesiones no las voy a tratar con permetrina, los trataré con corticoides. Importante que os lo preguntarán en algún simulacro.